Uno de los temas que veíamos y que conversábamos con los directivos en las charlas que tuvimos ayer dentro del ámbito del RCA con la gente de Cisco, tiene que ver con esto de dónde está el techo, ¿no? El año pasado con ransomware y WannaCry se vio como uno de los ataques más importantes que jamás se había visto, digamos, a nivel mundial. Entonces, ¿dónde está el techo y cómo las empresas deberían transitar ese camino para ser menos vulnerables, ¿no? Y cuidarse con ese futuro que se nos aproxima? Sí, bueno, mira, claramente los hechos nos están demostrando que no pareciera no haber un techo, ¿no? Y es preocupante que en cuanto se empiezan a combinar técnicas que ya existían, por un lado el ransomware con lo que es un worm, juntos, da un WannaCry y le da ese carácter de autopropagación en escala, en donde, digamos, el impacto puede ser masivo de la noche a la mañana, ¿no? Y esto nos da aprendizajes, nos pone en evidencia que hay mucho por aprender en términos de tener una buena conducta de emparchar las vulnerabilidades, de tener procesos para responder ante un incidente. Pero al fin, creo que lo que hay que empezar a mirar es cómo detecto lo que ya ocurre. Y esa es una de las grandes tendencias, ¿no? Hasta ahora la seguridad se construyó en capas preventivas. Ahora hay que empezar a invertir más y poner más atención en cómo detecto lo que ocurre que se desvía de lo normal. Porque no siempre va a haber algo conocido. No siempre puedo prevenir. Y ninguna tecnología del mercado es 100% efectiva. Entonces, las empresas están empezando a construir esas capacidades de detección y tienen que trabajar mucho mejor en sus procesos de respuesta a incidente. Y tal vez unas cosas más importantes, Sebastián, es la capacidad que me da la tecnología o el vendor que está detrás de esto de hacer inteligencia de amenazas. Porque esa detección no se logra aislada en tu red. Consume una escala global de lo que llamamos telemetría de seguridad para detectar comportamientos. WannaCry empezó en marzo, Sí. cuando Microsoft lanza su bulletin diciendo hay una vulnerabilidad, emparchen. Ahí ya Cisco como vendor salió a proteger su base. Advertir. No, inclusive a proteger con Claro. firmas que bloqueaban la potencial explotación Sí. de esto. Y recién 2 meses después se hizo el instrumento llamado WannaCry, que usando un exploit kit, el famoso Eternal Blue de los Shadow Brokers y todo eso, explota la vulnerabilidad. Entonces, la inteligencia del vendor para ir detectando ese comportamiento malicioso es clave para poder estar un pasito adelante de los adversarios. Bueno, Juan, hablando un poquito de lo que decías vos de estar un paso adelante, nos comentaban de un producto que a mí me sorprendió muchísimo, que es el Stealth Watch, que tiene la capacidad de detectar vulnerabilidades en software encriptado, en paquetes encriptados, sin necesidad de desencriptarlos, ¿no? Y una de las cosas que nos comentaba la persona de Cisco que habló de este producto es que habían podido lograr este desarrollo porque Cisco es una empresa que viene de networking y ahora está también desarrollando seguridad y que la conjunción o la colaboración de ambos equipos eran lo que lograban poder ofrecer este tipo de soluciones. Exacto, mira, hay una innovación tremenda en ese sentido. Podemos decir con cierto orgullo como compañía que estamos haciendo algo que ninguna otra empresa en el mercado está ni siquiera cerca de hacer. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un rato. Si tengo que detectar lo no conocido, más allá de las defensas que ya construí, ¿cómo lo hago? Bueno, la base es mirar todo lo que sucede en tu red. O sea que la red pasa a ser instrumental. Nosotros hablamos de la red como sensor, que es el concepto detrás de esta solución Cisco Stealth Watch. Poder analizar todos los flujos de comunicación que ocurren en la red y detectar comportamientos. ¿Cómo detecto comportamientos? Primero tengo que aprender lo normal y después detectar lo que se desvía de lo normal. Si a eso además le damos la capacidad, déjame darte una analogía, de analizar el lenguaje corporal de lo que se está hablando sin tener que analizar el discurso para poder identificar un comportamiento malicioso, eso es súper poderoso. ¿Por qué? Porque no necesito todo el trabajo intensivo de analizar el discurso o en términos tecnológicos desencriptar tráfico y mirarlo, sino que puedo advertir por gestos que llamamos técnicamente metadatos que esto es algo malo. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? ¿Magia? No. La nube de inteligencia ya conoce esas muestras de tráfico malicioso, porque sí las vio desencriptadas,
y lo que hace es sacar firmas de ese comportamiento. Entonces construimos la capacidad en la red de las empresas de comparar ese comportamiento de lenguaje corporal con comportamientos ya conocidos en la nube. Y con una tasa de efectividad asombrosa, estamos hablando de casi el 100%, 99 punto algo por ciento, podemos detectar comportamiento malicioso encriptado sin tener que desencriptar. Esa es la nueva era, eso es lo que en términos más generales llamamos la red intuitiva. Sí, la verdad que, bueno, gracias primero por ayudarme a hacer esta especie. La verdad es mucho lo que hay para hablar, porque la verdad que el evento de RSA es emblemático en el tema de seguridad y es un evento que debería estar en cualquier agenda de cualquier canal o de cualquier empresa que realmente quiere prepararse hacia el futuro, hacia un futuro menos vulnerable, ¿no? Pero además todo este plus que aportaron ustedes haciéndonos una agenda adicional donde vinimos a las oficinas, vimos el Customer Experience Center y un montón de charlas que tuvimos con ustedes, es como que es la frutilla del postre, ¿no? Porque nos permitió ver toda el big picture, como dicen acá en Estados Unidos. Nos vemos en Cisco Live dentro de poco. Ahí vamos a poder ver todos los temas de seguridad, específicamente de Cisco, en ese evento de canales que es impresionante también, ¿no? Allí estaremos. Un placer, Sebastián. Muchas gracias por invitarnos acá a este evento y muchas gracias por mostrarnos la casa. Nosotros también muy agradecidos y honrados de tenerlos acá. Bueno, muchas gracias.